Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en Family Dollar. Vamos a ver qué buenas ofertas podemos aprovechar en esta tienda. También en esta tienda hay muy buenos cupones y pues voy a estarlos mostrando algunas ofertas para que aprovechen en la semana. Ok chicas, algunas ofertas que les voy a estar mostrando pues ya son cupones de la semana pasada, pero que la semana pasada no tuve tiempo de mostrarles, ok? Bueno, ahí traigo la mochila cargada, déjenmela. Pongo aquí en mi carrito eh, la oferta que les quiero mostrar. Va a ser para unos body wash del soft soap. Si encuentran de los que estaban en liquidación, como de almendra, o había varios en liquidación, pueden aprovechar esos. Eh, vamos a agregar de estos de los que tienen precio de 5.65, que son body wash de mujer, o también estos de hombre de 5.25. Están más baratos, o pueden agregar uno y uno. Ok. Es para los de hombre y es para los de mujer. Y en esta tienda de Family Dollar agregaron unos aromas diferentes para estos de mujer. Yo no he visto los aromas en dólar general. Entonces pueden agregar también esos aromas nuevos. Bueno, voy a escanear los dos para que vean que los dos califican para el cupón digital. Está un poquito lento el internet. Es que miren, no tengo muy buena señal. Aparte, como que la aplicación ha estado fallando un poco. No sé por qué. Y todavía estoy esperando. Mientras en lo que espero, miren, ya se llevaron la crema. Había una crema de 3 dólares de esta marca, pero era de las de pompa. Estaban en 5, ahorita las pusieron por 3. Hay muchas cosas que están en liquidación. Ok, no quiere escanear, no quiere mostrarme precio ni el cupón. Ok, aquí está precio. Ay, ya no están en 525, ya están en 550. Y está el cupón de 4 en la compra de dos Déjenme escanear este otro. En 5,65. Estos creo que sí estaban así. Déjenme ver. Sí, estos sí están el precio así. Bueno. Entonces igual califica para el mismo cupón. Necesitan llevar dos para que se aplique ese cupón. Ok, entonces son 5,50 más 5,65. Me da un total de 11 dólares con 15 centavos. Menos los cuatro dólares del cupón digital nos van a quedar por $7.50 los dos, o dividido entre los dos por 3,57 centavos cada uno. Y pues en lo personal se me hace un buen precio. Entonces, quien guste aprovechar estos, pues, como les dije, pueden llevar dos de mujer. O pueden llevar dos de hombre, uno y uno así como les mostré yo. Y esta semana nos pusieron. De hecho, ayer quería meter ese en una compra. Déjenme. No estoy segura si fue esta semana o la semana pasada. Bueno, el caso es que tenemos un cupón para los rastrillos, nada más que ya los subieron de precio. Para los. Ay, ya no hay. Ya no los veo. Creo que son estos: del Gillette. Déjenme checar si son estos, ¿eh? Creo que no son estos, pero ya no veo ninguno. Son los del. Eh, no sé cómo se pronuncia la marca. Déjenme escanear estos, de todas formas. No, es que no son estos. Déjenme buscarlos. Ay, yo ayer vine, ayer vine y, y todavía estaba aquí lleno. Son de esta marca, miren. No sé cómo se pronuncia. Son los de X Extreme. Los de Extreme. Esos tienen el precio de 7, van a buscarlos. Ok, tiene el precio de 7 y tenemos cupón de 4 en la compra de uno. Y les digo, se me hace bien raro. Ayer todavía los vi, yo creo que hay que han de haber aprovechado el cupón de que se estaba aplicando el día domingo. De 5 en 25 y pues se los llevaron todos. Es este, miren. Antes estaban en $6.50, ahorita están en $7, pero tenemos cupón de cuatro. Y recuerden, bien importante ver los términos y las condiciones. Dice es para uno. Ok, porque a veces puede hacer que es para dos y no nos aplique el cupón, porque no llevamos los dos. Bueno, $7 menos cuatro del cupón nos va a quedar por tres dólares. Está muy buen precio. Y esperemos pues que los que traigan más por en esta semana. Porque sí. Sí está bueno ese cupón, la verdad. Si los encuentran, si necesitan en la semana, pues pueden aprovecharlos en la semana también. También tenemos cupón para los desodorantes del DOP y para los jabones del DOP. La verdad, sí se me hacen caros, pero pues en lugar de estar comprándolos a precio regular, igual pueden estarlos aprovechando con ese cuponcito. Voy a buscar los desodorantes. Eh, no los veo. No sé si califiquen esos. Déjenme ver cómo dice el cupón, ok. Dice válido cuando compras dosos más Dopman Care. Para selectas variedades. Y la oferta incluye las siguientes variedades. Aquí está, ok. Eh, pink, los jabones de barra de 6. Dice que es para los, los del Dopmen Care. De, que vienen siendo los odorantes de hombre. No los veo, entonces déjenme ver los de los jabones de barra nada más que si sí tienen que ser en los de 6 y pues están caros pero si se esperan hasta el día sábado y lo combinan con el cupón de 5 25, pues obviamente sería nos van a quedar más baratos déjenme buscarlos ah, esos dicen que tienen el precio de 7,25 vamos a agregar los de barra que traen 6 ahí dice que para los que traen 6 pero vamos a ver si este aroma está calificando ok 8 Ay, miren, aquí había parecido algo en, en liquidación. Ok, ya no están en 7.25. Siete, siete de hecho, están subiendo mucho los precios. Bueno, van a tener que agregar la cantidad de dos. Yo sé que sí es mucho dinerito. De hecho, pueden combinarlo con otros. Esos también ya van a estar en 8, creo. Y hay otros que cuestan 8.25. ¿eh? Ay, sí, está bien caro todo. Déjenme escanear este. También en 8 y también califica el mismo cupón de 4 do en la compra de 2. Entonces, en los dos jabones es un total de 16 dólares. Menos 4 del cupón digital. Quedarían 12 dólares por los dos. O dividido entre los dos por 6 dólares cada uno. ¿Ok? Todavía se me hace un precio muy alto a pagar en lo personal. Pero. Pues, como les digo, se pueden esperar para el día sábado a ver si es que lo pueden meter con otros productos. Hay muchos cupones, muchos buenos cupones esta semana también. Entonces, podemos combinarlo con esos otros productos para agarrarlo más barato. Miren, ese tiene precio de 4.25. Ay, esta oferta está buena también. Miren, andaba viendo yo porque eh, quería saber si calificaba de pura casualidad el cupón de 4 en la compra de 2. Pero. Apareció este otro también, dice compra dos y se ahorran 2.50. Y estos ahorita están por 4.25 y el precio regular es de 5.25. Ahí está un dolarito de descuento. No sé si nada más sean esos o oh, déjenme ver, espérenme un poquito. De hecho, también estos los subieron de precio según están en 4.75 y ya los subieron a 5.25. No se pasan, el sueldo nada que sube estos también están en $4.25, ok, miren, creo que todos estos de tres barras, entonces nos convienen mejor los de tres barras, pienso yo, a ver, déjenme checar estos otros, antes nos daban reembolso para Shopmium, la verdad hasta ahorita no he checado los reembolsos que tenemos en Shopmium, $4.25, bueno, ya ustedes van a llevar el aroma que ustedes gusten, van a llevar dos de estos, ok, nos va a convenir también para agarrar estos, nada más que estos pues traen la cantidad de tres, nada más ok, y cada uno tiene el precio de 4.25. Y vamos a estar utilizando este cupón de 2.50 de descuento en la compra de dos. No aparece porque no tengo señal. Ahí está, voy a darle clip de una vez. Y va a ver a ver si me aparecían cupones eh, productos que califiquen, pero no bueno, entonces 4.25 por 2 me da un total de 8 dólares con 50 centavos menos 2.50 del cupón digital nos va a estar quedando por 6 dólares los dos o dividido entre los dos por 3 dólares cada uno ok por 3 dólares cada uno y pues se me hace muy muy bien el precio también se pues, hagan de cuenta que viene saliendo igual que aquellos aquellos traen 6 barras y cada uno nos quedaban en 6 y en estas dos, dos de, de tres barras, que serían seis barras en total, también nos quedan en seis los dos. Así que si se dan cuenta, pues viene haciendo exactamente lo mismo. Nada más que pues haya fuerza, si se tienen que pagar 12 dólares. Y en esta nada más se tienen que pagar seis. Pero pues allá llevamos dos paquetes de seis, de seis barras. Así que pues ya ustedes van a ver cuál les conviene. Como les digo, pueden guardar los cupones, mejor hasta el día sábado. Entonces aquí les dejo estas excelentes ofertas que van a poder estar aprovechando por la semana. Y pues ya ustedes me pueden estar compartiendo también las ofertas de las que ustedes sepan, ya sea Dora General, Family Dollar o cualquier otra tienda, no importa que yo no la tenga. Así yo puedo compartirla con las demás eh, aquí en la comunidad. Entonces las dejo, cuídense muchísimo y nos vemos en otro próximo videito. Bye.